en avanzada de cara a lo que será el sorteo del Campeonato del Mundo el próximo día viernes, que se va a poder ver aquí en la tele a partir de la 1 de la tarde. Está Jorge Casales, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Jorge, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Diego, y a todo el... Buen día, gracias, buen día. El piso, para mí es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo te encontraste? ¿Cómo te recibió Qatar? Y Qatar con ambiente mundial, realmente se está viviendo. Si bien no es un país futbolero, toman este evento mundial como para tener un despegue desde el punto de vista de visibilidad y de integración con el mundo, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿qué tipo de instalaciones se está buscando la selección uruguaya? Bueno, lamentablemente las que quedan, porque hubo ya otras selecciones que se adelantaron, que se habían clasificado antes que Uruguay. Claro. Y que bueno, lo decíamos ayer eso, ¿no? Sí. El tema de clasificar, sí. Cuando clasificás, eso te lleva a tener otras opciones, ¿no? Claro. Eso hace que, bueno, que los mejores lugares, en cierta manera, ya están tomados. Igual estamos haciendo gestiones, y dentro de las posibilidades que tenemos, siempre con lo que necesita una delegación deportiva de alto rendimiento, como es una selección nacional y más en una Copa del Mundo, que tenga todas las comodidades que eso exige, ¿no? El campo de deportes o mismo en el lugar o muy cerca, el gimnasio adecuado, las instalaciones adecuadas y la privacidad también, que es muy importante en estos casos. Igualmente, Jorge, me da la sensación que por un tema de infraestructura, eso no va a ser, no va a ser una limitante, ¿no? Mañana viajan el Tornado Alonso, o sea, mañana llegan a Qatar Alonso con el profe Souto. A partir de mañana van a ver, creo que son 4 alternativas que ustedes ya por lo menos preseleccionaron previamente. Sí. Hasta ahora esas 4 están reservadas, pero bueno, los que van a definir van a ser ellos, teniendo en cuenta un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que también Qatar no tiene una gran, si bien tiene grandes estadios, inclusive nos van a deslumbrar a todos, pero que los están construyendo todavía, no tiene esa infraestructura en cuanto a clubes, claro, que claro, puede llegar a tener. Digamos, otro país, que pueden llegar a ser visitadas cuando vienen eventos de este tipo. Claro. Por lo tanto, ¿cuántas personas viajan a la delegación para entender cómo es planificar un viaje así? ¿Cuánto antes va a llegar Uruguay? Y calcularle que no menos de 50 personas son las que viajan en la selección. A partir de ahí, depende de demás integrantes de la delegación que puedan llegar a acompañarla, pero la delegación básica es de 50 personas. ¿Cuántos días previos va a estar llegando? Bueno, eso lo va a determinar el cuerpo técnico. Normalmente se trata de llegar con el suficiente tiempo de anticipación, pero también teniendo en cuenta que los jugadores van a ir a Uruguay a terminar la participación, también se trata de estar en Uruguay lo mayor tiempo posible. Entonces, me acuerdo de Rusia, que se llegó aproximadamente 3 días antes del debut, ¿no? O sea, no claro, mucho tiempo antes más. Claro, también va a depender del día, ¿no? De la inauguración de Uruguay en este caso. Sí, cuando le toque, claro, cuando si le toca los primeros Uruguay, días que arranca el Mundial, o a la semana, porque eso se puede dar. Jorge, hay un montón de cosas a resolver. El profe Ortega, ayer cuando terminó el partido, manifestó que había terminado ya su contrato con la AUF. Es quizás uno de los primeros objetivos ver si se puede renovar ese contrato. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Lo va a hacer Ortega directamente con el Atlético Madrid? ¿Lo van a hablar ustedes? Bueno, primero era algo que nosotros ya sabíamos. El vínculo contractual con el profe Ortega culminaba una vez terminada la eliminatoria. Si hubiera habido un repechaje, hubiera seguido un partido más, pero gracias a Dios pudimos culminar esta etapa con este partido de ayer. Esto nosotros ya lo sabíamos, por lo tanto se va a abrir un tiempo de negociaciones. También depende mucho de la continuidad del cuerpo técnico en el Atlético de Madrid, que bueno, por el profe Ortega esperemos que sí, por la clase profesional de ESI, por cómo
viene desarrollando su carrera desde hace muchos años en ese club. Pero bueno, yo creo que las gestiones ya las vamos a comenzar, pero no van a tener una definición hasta después de junio, julio, ¿no? Uh-huh. Lo otro, Alonso hizo referencia que a la ventana de octubre, porque iba a ser al principio ventana de junio y de septiembre para los partidos de fecha FIFA, para poder tener encuentros oficiales, encuentros amistosos. Dijo que prefiere que la ventana de octubre sea con algún rival europeo en Europa. ¿Ya están trabajando también en esos amistosos que va a tener Uruguay de cara al Campeonato del Mundo? Jorge, ¿por lo menos han podido establecer algún contacto o han resuelto algo? Sí, ya inclusive habíamos tenido algún ofrecimiento, que por supuesto no lo habíamos estudiado a fondo hasta tanto obtuviéramos la clasificación. Y bueno, en eso está trabajando Jorge Giordano y Jorge Nanía, porque realmente tenemos varios ofrecimientos. Y bueno, lo que sí ahora vamos a apuntar a lo que nos está solicitando el cuerpo técnico, que es, como tú decías, buscar un rival europeo y factiblemente en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, busquemos por ahí. Jorge, mañana es el Congreso de la FIFA. ¿Qué es lo que se habla allí? ¿Qué es lo que se plantea en ese Congreso? Bueno, es el Congreso anual. Primero es el análisis de todo lo pasado en el año. Asimismo, para nosotros creo que hay un tema importante que esperemos que mañana se comunique qué es lo que se va a percibir o qué es lo que cómo va a ser repartido los beneficios de esta Copa del Mundo, que para el fútbol uruguayo, que tiene una economía, todos sabemos, bastante austera, tener esos ingresos realmente nos es muy importante. Asimismo, cómo va a ser todo el resto del año, ¿verdad?, en cuanto a la planificación y todo lo que va a ser también a partir de una alianza que se está haciendo con Conmebol y UEFA, que no se va a tratar directamente en el Congreso, pero que va a estar presente sin duda desde el punto de vista de los anuncios. La última, Jorge, ¿cómo te encontraste con los precios? Haceme un rápido balance. ¿Con qué te sorprendiste? Realmente no salí mucho del hotel, te soy sincero. Solamente hicimos un paseo con Gastón ayer, muy, muy cortito, para comprar alguna artesanía. Pero realmente lo que nos dicen es que los precios de alquileres y de hoteles son bastante altos. Eso lo hablábamos con el embajador que estuvo con nosotros. Y que por lo tanto, todo aquel que quiera venir acá tiene que estar dispuesto a pagar precios bastante por encima de lo normal, por decirlo de alguna manera. Los hoteles son muy, muy lujosos, muy, muy faraónicos, por lo tanto las tarifas son altas. Uh-huh. Y los apartamentos que hay, que no hay demasiados, están pidiendo precios realmente importantes. Por lo tanto, a todos aquellos que se están aprontando para venir, que vayan pensando que el gasto va a ser, si fueron a Rusia, bastante más alto de lo que se pagó. No corre aquello de carpita en Uruguay. Hay que ahorrar bastante. Shawarma. Shawarma y shawarma. Shawarma y falafel los 40 días. Sí, ¿por qué? Seguro. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Muchísima abrazo suerte. Grande. Éxitos. Para mí fue un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias. Saludos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien. Llegó el otoño y en Manon podés encontrar distintos.